Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, saben ustedes que mi grupo parlamentario no es muy partidario de las iniciativas incienso, por razones obvias, ¿no?, por parte del grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Pero en algunas ocasiones el incienso se puede convertir en un conflicto. Y en este caso, ni en la exposición de motivos, y yo agradezco que no esté en la exposición de motivos, y tampoco en la exposición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aparece una materia de discordia. Sin embargo, si no lo hacemos bien, por primera vez el Parlamento puede ser un elemento de discordia en la Organización Nacional de Trasplantes. Y me explico. Se ha referido el señor Mingo a la reunión de noviembre sobre planificación de los trasplantes y, en particular, hace referencia a trasplantes cardíacos. En aquella reunión se estableció un criterio y unos indicadores que, aplicados manu militari y que mandatados desde el Parlamento español, pueden ser objeto de conflicto. Objeto de conflicto porque el ratio aplicado estrictamente significa el cierre del servicio de trasplante cardíaco en el Clínic de Cataluña, significa el cierre del trasplante cardíaco en el Hospital Central de Asturias, significa el cierre del trasplante cardíaco en Aragón y significa el cierre del trasplante cardíaco en Valladolid. Señorías, y es verdad que ha cambiado el volumen de trasplante cardíaco en función también de la evolución del arte. Pero si tiene que producirse una concentración de los centros de trasplante, se producirá por consenso clínico y por consenso territorial, y no se producirá porque este Parlamento lo mandate. ¿Saben ustedes por qué, señorías? Porque la Organización Nacional de Trasplantes es una unidad técnica, no es una unidad de gestión. La gestión es de las comunidades autónomas. Y, como consecuencia, la orientación y los ratios de la Organización Nacional de Trasplantes es una orientación que podríamos denominar de autoridad consultiva y no es una orientación de planificación ejecutiva. Creo que es evidente. Pero podemos estar corriendo el riesgo de transformar un acuerdo que existe en el Consejo Interterritorial y que existe dentro de la Organización Nacional de Trasplantes en un conflicto. Y no debería ser así. Mi grupo parlamentario no es partidario de que de este pleno salga algo que parezca a cierre de unidades de trasplante cardíaco por razones economicistas. No lo vamos a aceptar, sencillamente. Y, por tanto, la redacción final debe ser muy clara y debe basarse en un criterio de consenso clínico y de accesibilidad. ¿Por qué, señorías? Porque no es lo mismo el trasplante cardíaco en Canarias que el trasplante cardíaco en dos calles de Madrid o en dos calles de Barcelona. No es lo mismo. O el trasplante cardíaco en mi tierra, en mi país, en Asturias. No es lo mismo. Por lo tanto, señorías, eso debe quedar muy claro en la redacción final de la propuesta. Y puestos en contacto con miembros de la Organización Nacional de Trasplantes, anuncian que están buscando medidas de eficiencia a través del diálogo. Vamos a meternos nosotros como elefantes, no en cacharrería. La ONT no es una cacharrería, ¿eh? La ONT es un organismo precioso del Sistema Nacional de Salud. Entraríamos en una cristalería, rompiéndolo todo por el medio. Y yo creo que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo porque, además, no son los problemas hoy de la ONT. ¿Por qué no se traslada a esta Cámara un problema reciente? Lo ha dicho el señor Mingo también. La compraventa de órganos. Eso sí que es un escándalo. Eso sí que es un problema. Y la ONT ha sido capaz de detectar el problema y de transformar también ese problema en una iniciativa incluso de carácter judicial. Bueno, ese sí es un problema que hay que zanjar. Pero no es un problema para la ONT en estos momentos ni los ratios, ni la organización del trasplante en general, ni el trasplante cardíaco en particular. Es un reto que se debe abordar con criterios de consenso y que se debe abordar con criterios clínicos y de accesibilidad.
Esa es la posición de mi grupo parlamentario y no les gustaría que pasara en esto, y termino, como ha pasado recientemente con las áreas de gestión clínica, que eran un modelo de microgestión que estaba desarrollándose en las comunidades autónomas, entra en el medio el Gobierno y el Ministerio de Sanidad y ahora se han convertido también en objeto de conflicto. En objeto de conflicto porque la interpretación del Ministerio de Sanidad es una interpretación economicista y de privatización de servicios. Pues no, señorías, no puede ser. Ese no es el modelo y yo creo que no es el modelo de autoridad clínica y de autoridad política que debe tener el Ministerio de Sanidad en este caso. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares, para defender.